Los principales indicadores bursátiles europeos hoy cerraron todos a la baja, con pérdidas inferiores a un 1%. Este mismo desempeño se registró en las bolsas de Wall Street y en la capital, la Bolsa de Comercio de Santiago registró una variación negativa de un 0,45%, siendo los papeles más transados CMPC, Aguas Andinas y Endesa. Por otro lado, el dólar cerró hoy con un avance frente al peso chileno respecto al cierre de ayer. Llegó a tocar los 684 pesos para finalmente cotizarse en los 682,20 pesos comprador y 682,50 pesos vendedor, debido al negativo desempeño de las bolsas internacionales, a la apreciación de la moneda estadounidense a nivel global y a la caída que experimentó el cobre en la bolsa de metales de Londres. El commodity hoy descendió en torno a un 0,4%, poniendo fin a una racha de 8 sesiones consecutivas al alza y se cotizó en los $2,25 la libra. Esto luego de que se diera a conocer que las exportaciones y las importaciones en China cayeron fuertemente durante el mes de febrero. Específicamente, las importaciones de cobre se desplomaron un 4%. El petróleo también hoy operó a la baja. El Brent y el WTI cayeron en torno a un 3%. El Brent bajó del piso de los $40 el barril. El WTI se cotiza en torno a los $36 el barril. Esa es la información de hoy.